Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, después de estos días que hemos tenido de un prolongado fin de semana. Ayer tuve un programa diferido, digo, antes de ayer, un programa diferido, era grabado. Ayer era día festivo, 25 de diciembre, celebramos la Navidad. Felicidades a todos, felicidades a todas. Que sea un mundo de mayor justicia, que a nadie le falte el pan en la mesa y a ningún ser humano le falte la esperanza, sobre todo son nuestros deseos de este programa. Y bueno, comenzamos agradeciendo a toda la gente que comparte el contenido, que por supuesto está en nuestras redes sociales, me encuentran en YouTube, ahí está el canal siempre disponible, estamos en vivo, gracias a la gente que está participando. Hoy quisiera tener con ustedes un programa bien activo, también con la gente que está en sus hogares, porque la información que les traigo hoy, y he querido dejar el programa, incluso tenía otros contenidos, pero dije, no, vamos a dejarlo solo para este tema, porque quiero aprovechar la presencia aquí del exdirector del Antirrábico. La gente le llama el Antirrábico, que en realidad cambió de nombre, era el Instituto de Zoonosis de República Dominicana. Él mismo nos va a explicar ahorita cómo fue ese proceso. Es un médico salubrista, es epidemiólogo, y es una de las personas mejor calificadas en el país para hablar de la rabia, de las consecuencias que tiene y de lo que debe hacerse cuando se tiene una sospecha de que una persona podría estar contaminada por un perro rabioso que le dio una mordida. Los últimos casos que han ocurrido en el país han sido tristes y lamentables. En este momento se debate en esa línea tan fina de la vida y la muerte un niño de apenas 5 años de edad en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Yo visité a sus padres y conversé con ellos. Ese niño fue mordido hacía ya más de un mes cuando llegó en estado casi agónico al hospital infantil. Cuando lo llevaron al hospital de Pedernales, le recibió una doctora que parece que ignoraba que cuando un niño o una persona es mordida por un animal, sobre todo en estas zonas lejanas, en cierto modo rurales, debe ser inmediatamente inyectado contra el virus de la rabia. No lo hicieron, no fue inyectado. Le lavaron la herida y lo mandaron para su casa con una crema. A los 10 días tuvieron contacto con una unidad de la Dirección Provincial de Salud Pública, que es, en ese momento había fallecido una niña. Entonces comenzaron a vacunar a todos aquellos con una guagüita anunciadora que hubiesen sido mordidos por perros o gatos durante los últimos días. La mamá, que oye el aviso, sale y va a vacunar a su hija, y va donde ellos, y le ponen una vacuna, sin embargo la mandan para su casa, y no se le da un seguimiento. Pasan 20 días más, es decir, un mes, y al mes esa familia, su niño tiene fiebre alta, y está con vómitos, y está con diarreas, y salen con el niño para el hospital. Le recibe la misma doctora, que le prescribe un medicamento para la fiebre, acetaminofén, un medicamento para la diarrea, y los manda para su casa. Pues le dice que vaya a la unidad provincial de salud. La señora de ahí entonces coge en la tarde con el niño todavía con fiebre y va a la unidad provincial de salud pública, donde le dicen que el niño está sufriendo de las amígdalas. Le hace un experticio y le ponen medicamentos también para las amígdalas y se vuelve a su casa. Después sigue, obviamente, es el proceso de la rabia en curso, regresan al hospital esa misma noche y un médico, que es un funcionario alto del hospital, pasa a ver al niño y dice, este niño ha sido mordido por un perro, sospecha rabia de inmediato y lo mandan acá. Ahí está ingresado casi en estado agónico. Uno se pregunta de quién es la responsabilidad en este caso, obviamente. Hay muchas personas responsables, pero además es un sistema de un país que, como todos en las Américas, se comprometió a trabajar en un esfuerzo mancomunado del mundo, porque fue la Organización Mundial de la Salud, para que la rabia dejase de ser un problema. Todavía es lastimoso ver que cuando se despliega el informe de rabia en el continente, República Dominicana es uno de 6 países donde esta enfermedad mata gente, no debería matar a ninguna persona. He querido invitar hoy a Céntola Martínez. El doctor Céntola Martínez es salubrista, es especializado en este tema y obviamente nos va a ayudar con la experiencia que tiene a entender lo que está ocurriendo y sobre todo a orientar a la población. Es importante que estos mensajes se compartan, es importante que la gente sepa, independientemente de la atención que le dé un médico que ha tenido un mal día, de un médico que está agobiado porque está lleno de pacientes,
paciente si no tiene recursos, de un médico que igual no ha cobrado, sea lo que sea, o de un pasante que está apenas comenzando. La población tiene que saber que cada vez que un perro muerde, hay que ponerse esa vacuna contra la rabia y que hay que ir 21 días vigilantes a ver si ese perro vive. Hay que ponerlo en cuarentena. Vamos a hablar con el doctor de eso. Esa conversación que sostuve con los padres se la voy a compartir con ustedes. Pero antes, quiero dar un abrazo a la familia de Liselot. Liselot Ramírez fallecía este fin de semana. Yo tengo su fotografía. Ella es doctora. La doctora Liselot es la madre de Javier. Javier, yo mandé la fotografía de Liselot, por favor, para que la tengamos disponible. Javier Andrés ha sido un compañerito de mi hijo, o sea, van ahí de la mano prácticamente a la misma edad desde siempre en la escuela primaria y en la secundaria. Y Liselot era el espíritu que unía a esos estudiantes de escuela nueva de esa generación que ya salió de la universidad, de la escuela y que ahora está empezando sus estudios universitarios. Liselot tenía una situación de salud durante mucho tiempo. Todos los que la conocimos éramos conscientes de esas limitaciones, sin embargo, era una persona muy entusiasta. Yo recuerdo todavía el año pasado, por estas fechas, que nos invitó a su casa a un compartir. Ahí estábamos compartiendo esta mañana las fotografías de nosotros con Liselot, sobre todo las madres de todo ese grupo de niños y niñas. Yo no sé si tenemos la fotografía, la tenemos de Liselot, la pusimos. La pueden poner, por favor, y me la dejan un momento en lo que hablo para que la gente que le conoce sepa que hoy está siendo velada en la funeraria Blandino y que será sepultada a las 4 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor. Era una persona sumamente afable, trabajó en varios centros públicos de salud de este país, como médico, madre de un solo hijo, a quien se entregó, y nosotros fuimos testigos del gran amor y de la gran alegría que manifestaba en cada uno de sus pasos. Amó a su hijo profundamente, era muy amiga de todo el mundo, y yo puedo decir que sentí que mi hijo siempre fue bien acogido en su casa. Así que un abrazo para el hijo de Liselot, y sabemos que todos los que le conocieron están muy tristes por este deceso, pero queremos recordar a Liselot como era ella, sonriendo y así como le ven. Vamos a compartir de inmediato ese diálogo que sostuve con los padres de ese niño de 5 años que ha llegado desde Pedernales en una situación crítica y que vivieron ese peregrinaje que yo les conté hace un momento. El niño estaba comiendo la carne y venía un perro callejero y le arrancó el mulo de la mano. De la mano. El marido mío estaba ahí en ese instante, yo no estaba ahí. Yo me fui, después que le di la carne me fui otra vez. Entonces me llamaron que el niño estaba mordido, que hay que llevarlo para el médico. Inmediatamente a mí me dijeron eso, yo cogí para la casa donde mami y agarré a mi niño sin ni siquiera lavarle la mano, todavía tenía la mano llena de sangre y cogí al hospital. En el hospital llegó a emergencia. Hay una doctora, me pregunta la edad del niño, el nombre. Me pregunta que si tiene la vacuna al día. Yo le digo que sí, que tiene su vacuna al día. Entonces ella lo que me dice, vamos para pa curación, a lavarle la manito. ¿Y le lava la mano? Le lava la mano con un suero y le pone yodo y se la venda. Entonces ella me dijo, mira, tú le vas a quitar la venda mañana en la mañana, se la va a lavar bien con jabón y le va a poner esa cremita que estoy recetando. Y le di una crema. Una crema. No, me fui para mi casa. ¿Qué sucede? Que 10 días después ingresaron el niño que murió hace como 15 días o 20 días, está ingresado aquí. Y sobre eso, allá hay una guagua que se pone a anunciar diciendo que cualquier persona que sea mordida por perros o gatos, que la lleven a vacunar. Entonces, desde que yo digo la guagua anunciando, como el hijo me fue mordido 10 días después, yo dejé a un muchacho, lo bañé y me lo llevé a inyectarlo. ¿Qué sucede? Que ya habían pasado 10 días. Pero si ¿Y usted le explicó a los que le inyectaron que él había sido mordido? Todo, la fecha, todo. Me preguntaron que cuántos días hace. ¿Y qué le dijeron? Nada, le pusieron su vacuna. ¿Y no le dijeron más nada? No me dijeron más nada. ¿Y quién era? ¿Era una guaguita de salud pública? No. ¿De qué? De la oficina de salud pública. Ah, era de la oficina, sí, pero no. Eso fue a los 10 días. A los 10 días. Sí, además, sí. Pero no le dicen que tiene que volver a vacunarlo ni nada. Son 5 vacunas y yo le llegué a poner 4. Usted le llegó a poner 4. Le dijeron que tenía que volver, pero ya fue empezado. ¿Cada qué tiempo? Cada fecha, semana. Y lo ponía. Entonces, ¿qué pasó después, al mes exactamente? El niño se enferma de nuevo.
Se enferma, presenta síntomas del día 19 de diciembre, presenta síntomas de fiebre, vómito, y inmediatamente nosotros vemos al niño así, eso es en la noche, lo llevamos al centro médico, de nuevo, nuevamente al hospital, y cuando volvemos de nuevo nos topamos con la misma doctora. ¿Usted sabe el nombre de la doctora? No sé el nombre de la doctora. ¿Y ella es pediatra? No. ¿Ella qué es? ¿Médico general? Médico general tiene que ser. ¿Y qué hizo ella? Bueno, entonces nosotros llevamos centro el día 19 de diciembre. ¿Qué síntomas tenía el niño? Fiebre y vómito. Ajá, ¿y qué hizo? Bueno, al niño le midieron la temperatura y tenía la fiebre en 39. ¿Y qué 39 hizo? El 19. Se le dio acetaminofén y se le puso un adramidón para los vómitos. Y lo despacharon para su casa de nuevo. Pero ella sabía que el niño había sido mordido hace un mes, porque claro ella lo atendió. Claro que sí, porque fue ella misma que lo atendió. Entonces, ya ha pasado un mes. Ella me dice en la mañana, después de eso, me dice, ve, llévalo a la UNA. A la UNA. ¿Cuándo? Esa misma noche, que ella le puso la tramidón. O sea, al mes ella le dice que lo lleve a la UNAM. Sí, pero lo despachó. La misma noche que yo lo llevé con fiebre, la misma noche que le inyectó la tramidón. Esa misma noche. Se fue el 19. Sí, ella me dijo de diciembre. Sí, ella me dijo, ve, llévalo a la UNAM. Mañana en la mañana. Yo agarro a mi muchacho, me lo llevo para la UNAM en la mañana. Me dijeron, dice que era amigdalitis. Y mi hijo supuestamente tenía amigdalitis porque él nunca ha sufrido de amigdalitis y le salió amigdalitis. Me la recetaron la Betancil. La Betancil se la pusieron. La UNAM es la unidad. ¿Qué es la UNAM? Es una unidad de cuidado de regional. Regional para niños. De Pedernales, porque el hospital de Pedernales no tiene pediatra. Entonces ahí lo atienden de nuevo y lo despachan. Le ponen una ¿cómo se llama? Una vez en Tancil. Ajá. Y lo despachan. ¿Qué pasó? Entonces ahí yo voy al médico otra vez. Y le pongo la inyección. La que ella le indicó. Sí, la que ella le indicó, la compro y voy y se la pongo. Entonces, al niño mío, yo siento, yo que le está subiendo la fiebre, le doy acetaminofén y él se duerme. Estamos hablando del día 20. Entonces yo le doy acetaminofén. Y él se duerme. Y yo voy a despertarlo para darle de comer. Ya son las 12. Y entonces ahí él hizo la primera reacción. De agresividad. ¿Qué hizo él? Me zumbó el plato, me zumbó el vaso, salió de garitao. Corriendo. Ahí a mi mamá lo agarra huyendo, se sube en el carro y lo llevan al médico. ¿Y qué hizo de nuevo? Al hospital ahí presentó todos los síntomas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo? Él alucinó, estaba alucinando, estaba babeando, estaba... La fiebre en 40. La fiebre en 40, estaba, tenía espanto, se infantaba. ¿Y qué le dijeron en el hospital cuando llegó? No durmió nunca. Cuando llegó ahí, ¿qué pasó? Eso es el día 20. ¿Que ustedes llegan a qué hora? No, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. ¿Y entonces llega ya con los síntomas de rabia? Todos. ¿Y qué deciden? ¿Qué decide? ¿La doctora la recibe? ¿La misma? Sí, ella misma lo recibe. ¿Y qué hizo? Llamaron a otro médico. Llamaron al doctor encargado que tiene relación de epidemiología con este hospital. Ajá. Que el doctor Vallejo, que nos atendió desde el primer momento. ¿Y qué hicieron? Lo puso en observación, le bajó la fiebre, el doctor Vallejo, estoy hablando, le bajó la fiebre, lo puso en observación, llamó a los directores de salud de allá, que es Fran Medrano, porque de inmediatamente Vallejo lo vio, se dio cuenta que tenía síntomas de rabia, porque nosotros, él nos preguntó, ¿lo había mordido un perro? Nosotros le dijimos que sí, porque ellos conocían el caso. Entonces ahí se puso en observación y se mandó entonces a una sala de privada del hospital. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Duró, se ingresó a la 1 de la tarde, a las 2 de la mañana ya nosotros estábamos camino a Santo Domingo para acá, para el hospital. Cuando deciden traerlo aquí al hospital, ¿por qué lo traen? ¿Porque se agravó o porque...? Porque presentó todos los síntomas de la rabia, los síntomas. ¿Cómo se sienten ustedes? Destrozados. Nosotros pedimos que la responsabilidad caiga, que la justicia caiga a quien le pertenece, que la responsable y los responsables de este caso paguen
como debe pagar, y porque es un caso muy grande y que nadie quiere que le pase a ninguna familia en Pedernales, más que nosotros somos de allá. Yo vi hoy una cosa que da un poco de tristeza en cierto modo, pero tengo que preguntárselo, porque dice el colegio médico de la zona que a la madre le habían dicho desde el primer momento que lo llevara a la unidad esa que ustedes refieren. Eso es falso. Eso es mentira. Ella simplemente me preguntó que si el niño tenía la vacuna al día. Yo le dije que sí, que el niño tenía la vacuna al día. Si ella me dice a mí que sea, ven a la mañana que hay que vacunarlo, me menciona de vacuna. Pero en el momento que ella me dice a mí que si tiene la vacuna al día, y yo sé que mi hijo tiene la vacuna al día, ¿qué voy a hacer? Además, esa no es una vacuna, esa no es una vacuna para ella. Ella ni siquiera debió de preguntar si el niño tenía la vacuna al día, porque esa no es una clase. Y después lo volvió a ver al mes y se lo despachó para la casa. Sí, lo despachó. ¿Qué ustedes le piden al Ministerio de Salud? Porque estamos tomando en cuenta que esto le puede pasar a otra familia. El Ministerio de Salud, en la situación que está presentando Pedernal ahora mismo, con 3 casos de rabia humana en ese pueblo tan pequeño, lo que debe intervenirla y tomar carta en el asunto rápidamente, porque igual como nos pasó a nosotros, también le puede pasar a más personas, y nosotros no queremos mal para nadie. Al menos documentado tengo 3 casos de muerte por rabia en República Dominicana, 2 niños, incluyendo uno que falleció el mismo día que llegaba este, que está en estado grave, en estado crítico, ingresado en el hospital Robert Cabral. También está una señora que fue mordida por un hurón, eso fue en Santiago. Entonces, cuando regresemos de esta pausa, hay gente que ya está preguntando todo lo que ustedes quieran saber de la rabia, del tratamiento, de qué es lo que se debe hacer, de por qué no está funcionando el sistema en República Dominicana, lo que sea, pero no solo de la rabia vinculándolo a lo que ha pasado, sino el trato que damos en nuestras casas a perros y gatos, la prevención que adoptamos, e incluso cómo convivimos con otros animales y las enfermedades que nos pueden de alguna manera afectar. Vamos a conversar con el doctor Céntola Martínez. El doctor Céntola Martínez es el exdirector del antiguo antirrábico y es epidemiólogo y salubrista. Con él estamos conversando de una vez. Hacemos el cambio.